Mi nombre es Daniel Hernández, yo estoy jugando aquí con los, mis hermanos de Reunidos, pero les doy una bienvenida también a León de Judá, ¿verdad? ¿Correcto? Ah, sí, okay. Entonces estoy muy contento de estar aquí con ustedes, más que está bonito venir a jugar y pues me gusta mucho. Yo me acuerdo del hermano Rivera hace, cuando yo estaba en high school, que hace mucho tiempo, pero él ya estaba aquí y ya jugábamos con él, entonces él tiene ya un ministerio por años, entonces Dios le siga bendiciendo en este ministerio. Y yo les vengo a hablar, voy a parecer un poquito, como en inglés le dicen selfish, ¿verdad? Un poquito, que voy a hablar un poquito de mí, pero te lo voy a decir porque yo vengo de Chihuahua, México, como muchas familias aquí en El Paso, venimos de otros lugares. Cuando yo llegué aquí, mis padres se vinieron y yo tenía solamente como unos 7 años. Cuando llegamos aquí a los estados, pues fue muy difícil, porque vienes y no sabes qué esperar, y aquí teníamos un familiar que nos trajo prácticamente y nos decía que el dinero caía de los árboles, ¿verdad? Y hasta el día de hoy sigo buscando ese árbol, no lo he encontrado. Pero cuando llegamos fue algo pues difícil, que yo no entendía mucho, pero cuando vas a la escuela y ves a otros niños con muchas cosas materiales, zapatos Nike, me acuerdo en ese entonces, y yo quería unos, y mi mamá tenía que trabajar demasiado para poder comprar esos tenis caros. Pero yo me acuerdo en aquellos entonces que yo ya conocía del Señor, mis padres ya conocían de Dios y nos instruyeron en los caminos de Dios. Y yo lo que te vengo a decir es que cuando uno está en los problemas, en las pruebas, en los tiempos difíciles, ahí es cuando Dios es el mejor. Dios en su palabra dice, y ahorita vamos a ir a Primera de Pedro, en su palabra dice que Jesucristo padeció por nosotros, y no solamente padeció por nosotros, sino que ahora a nosotros nos toca también padecer. Entonces yo te vengo a decir una cosa, siempre va a haber problemas. ¿Sí sabías eso? Los problemas jamás se van a ir. Esos son mandados por Dios mismo, pero son mandados para ayudarnos. Tú dirás, ¿cómo podrás decir tú esas cosas? Pues Dios mismo padeció por nosotros, sufrió por nosotros. Los problemas que el Señor Jesús tuvo cuando Él vino pudieron ser problemas que Él podría haber dicho, yo no los necesito, pero Él lo hizo porque se acordaba que Él necesitaba que nosotros tuviéramos un Salvador, y iba a ser Él. Yo te voy a leer bien rapidito en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Yo te vengo a decir que el día de hoy, tal vez yo no te conozco a ti, pero Dios sí te conoce, Dios me conoce a mí, Dios te conoce a ti mejor que nadie. Yo tuve que hacer una decisión un día de si quería seguir a Cristo o si no lo quería seguir, y ha sido la mejor decisión. Yo también soy pastor de otra iglesia, estoy con el hermano porque me gusta el fútbol y me gusta las misiones y las plantaciones de iglesias, y por eso trabajamos con el hermano. Pero aparte de eso, yo te vengo a decir que Dios quiere que tú le sigas a Él, y si tú le sigues a Él, hay un galardón o un regalo, un premio que vas a recibir cuando lleguemos al final de nuestra vida. Si tú te has puesto a pensar, tal vez en la escuela donde tú fuiste, yo también fui a una escuela pública, en las escuelas nos enseñan todo muy diferente. No nos enseñan que Dios existe, nos enseñan que la Tierra tiene billones y billones de años, que nosotros venimos de un changuito, y aunque algunos de nosotros no estamos muy bien dotados, ¿verdad? Pero yo creo que no venimos de ningún changuito. Y nos enseñan muchas cosas en las escuelas, en la tele, vemos clase de programas diferentes, y casi cada uno de ellos habla en contra de lo que Dios desea y quiere para nosotros. Y lo que yo te vengo a decir el día de hoy es exactamente eso, que Dios quiere que le sigamos sus pisadas. Tú estás aquí y tal vez al final, supongamos que vas a ganar este torneo, supongamos que estás en otro torneo y vas a ganar un trofeo, pero ese trofeo, ¿quién se va a quedar con el trofeo? ¿Tú? ¿Se va a quedar con el trofeo tu coach? ¿Cuánto te va a durar el gusto de ese trofeo?
¿Sabes una cosa? Yo te vengo a decir que la salvación es mejor que cualquier regalo que podamos nosotros tener aquí en la tierra. Porque la salvación ha venido a nosotros para que nosotros un día lleguemos al cielo. Y el galardón o el premio es estar con Dios para siempre. Y aún allí en el cielo nosotros tendremos nosotros una corona de vida, dice. Y lo mejor y lo más bonito es que cuando veamos a Jesús, nuestro Salvador, entrar, dice su palabra que nosotros arrojaremos nuestras coronas delante de sus pies, significando que Él es el que merece toda honra y toda gloria. Y yo te vengo a decir eso. Tú, así como yo estaba flaco, pero, en serio, un día estuve flaco, hace mucho tiempo estuve bien flaco, y ya no estoy flaco, y cuando el hermano dijo, voy a abrir el equipo, yo dije, yo soy portero, no crean que soy portero, ustedes ya vieron que no soy portero. ¿Quién le tiró? Y bueno, ya dejamos eso a un lado, ¿verdad? Pero ustedes ya saben que yo no soy portero, no le digan a nadie, pero yo dije, porque ya no corro, ¿verdad? Todos ustedes, los delanteros más rápidos que el jovencito que anda por aquí, hijo de madre, nos traía a todos, ¿verdad? Pero sabes, un día se va a acabar todo eso. Un día nuestras fuerzas se van a acabar. No somos ni Chicharito, no somos nadie aquí en la tierra. Pero déjame te digo, si tienes a Dios, tienes todo. Si tienes a Cristo, lo tienes absolutamente todo. Y yo te vengo a decir eso. Hoy es el día que tú puedes venir al Señor y seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Yo sé que ahorita estás joven, y tal vez quieras hacer cosas, quieras hacer esto y el otro, pero Dios te ha mandado en este momento, y este es el preciso momento para que sigas sus pisadas. Voy a leer otros versículos, dice, acerca de Jesús, el cual no hizo pecado, hablando de Jesús, ni se halló engaño en su boca. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. ¿Sabes, joven? Yo te vengo a decir el día de hoy que Jesucristo lo hizo todo bien. Ese fue el ejemplo que el Señor dejó aquí. Ahorita hablaba el hermano Rivera de que ya se estaban caldeando los ánimos, ¿verdad? Y todo esto en el partido. Y eso pasa cuando un grupo de hombres se pone a jugar algo, ¿verdad? Y alguien quiere ganar ese juego. Se caldean los ánimos. Pero Jesucristo todo lo hizo bien. Cuando le maldecían a él no maldecía, más bien les daba la palabra de Dios y les decía, puedes tú ser salvo. Cuando alguien le escupía, él no le volvía a escupir, él teniendo el poder de llamar a ángeles sobre aquellos que le estaban atormentando, él dijo, voy a soportar esto, y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Yo te vengo a decir otra cosa, siempre hay alguien que es mejor que nosotros. Ponte a pensar eso. De portero ya ni hablamos, siempre hay alguien que es mejor que yo. Como les decía, mi historia, cuando nosotros llegamos, yo no era muy inteligente. Yo batallaba mucho para las matemáticas, para el inglés, batallaba mucho para cualquier cosa que tuviera que ver con la escuela. Pero yo le pedí a Dios que me ayudara. Gracias a Dios, el día de hoy yo me pude graduar de UTEP y de otra escuela que se llama Howard Payne. Y gracias a Dios, y déjame lo digo por esto, pero me pongo a pensar, siempre hay alguien mejor. Si yo me gradué de la high school, hay alguien que se graduó del colegio. Si hay alguien que se graduó de un bachelor's, hay alguien que tiene un master's. Si hay alguien que tiene un master's, hay alguien que tiene un doctorado. Si hay alguien que tiene esto y el otro, siempre parece ver que hay alguien más. Pero esto es lo que Dios hace con nosotros. Y yo soy un ejemplo, no lo estoy diciendo por mi gloria ni nada de eso. Él toma de alguien que no puede hacer muchas cosas, que no es bueno para las matemáticas, que no es bueno para esto y no es bueno para el otro, y ahí es donde Dios hace grandes y excelentes cosas, y es lo que quiere hacer con tu vida. Yo no conozco tu vida, no conozco lo que tú eres, lo que tú haces, de dónde vienes, pero Dios sí lo conoce, y Él dice el día de hoy, Él te puede levantar, así como levantó a un jovencito que se llamaba David y fue uno de los más grandes reyes de Israel.
Israel, el pueblo que Dios amó y ama hasta el día de hoy, pero Él dice a tu vida, yo quiero que tú vuelvas a mí, yo quiero que tú me conozcas para yo enseñarte lo que verdaderamente es una vida abundante, una vida que vale la pena. Yo pienso que tú sabes lo que es una vida bonita, pero lo que vale la pena no está aquí en la tierra. Todo esto que vemos, nuestras piernas, nuestra salud, un día se van a desvanecer, pero lo que nunca se desvanece es la gloria de Dios, y su salvación por medio del Señor Jesucristo nos asegura que un día veremos al Señor Jesucristo, y nos asegura también que aunque este día le sigamos, no va a ser una tristeza. Si tú has visto, si tú piensas que ser cristiano es ya me hice cristiano y estás todo aburrido, eso es una mentira. Es una mentira, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, lo que tú eras pasaron, las cosas más grandes son. Y sí vas a pasar por pruebas, y sí vas a pasar por luchas, vas a pasar por cosas que no te imaginabas, pero son mandadas por Dios para que crezcas, para que tengas fe. Y Dios te ha dispuesto con las herramientas a ti que puedas vencer. Su Espíritu Santo, si tú le aceptas el día de hoy, entrará dentro de ti y serás más que vencedor. Serás fuerte, harás grandes proezas en el nombre del Señor Jesucristo. Yo te lo prometo, no por quien que lo diga yo, sino porque su palabra, la palabra de Dios mismo, ha dicho que este es el día de Él, y Él te puede llamar a ti. Voy a terminar leyendo Primera de Pedro capítulo 3, versículo 25, le habla aquí a la iglesia y le dice, y ojalá tú quieras ser parte de este rebaño, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis visto o vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hay una lucha por tu alma, hay una lucha donde tú no la ves, hay una lucha en todo lo que vemos a nuestro alrededor por tu alma, porque tu alma vale mucho para Dios. Por eso Él ha dispuesto el día de hoy que escuche su palabra, pero en esta lucha hay ganadores y hay perdedores. El que pierde no puede heredar la palabra. Tú tal vez has escuchado por allí que todos somos hijos de Dios, que todos pueden llegar al cielo si eres buena persona. Esto no lo dice la palabra de Dios, más bien dice que los que le acepten a Él, los que escojan venir a los pies de Jesús, ellos son los que pueden heredar la vida eterna. Esta es una carrera. Esta es una carrera de largo plazo hasta que Él vuelva, que nosotros vayamos con Él. Pero es la mejor carrera, porque esta te garantiza que un día llegarás al cielo. Así que si el día de hoy tú deseas conocer a Cristo, si le quieres seguir, Él puede hacer tu vida todavía mejor. Si te gusta tu vida, qué bueno, pero Él puede hacer grandes cosas. Él puede ayudarte en cualquier y absolutamente una de tus problemas, porque Dios lo ha dispuesto de esta manera. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por esta tarde que tú nos has dado tan hermosa, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres el obispo de nuestras almas. Tú eres el pastor de nuestras vidas, oh Dios. Padre, a ti te seguimos. Tú eres nuestro ejemplo. Señor, tu palabra dice que debemos de seguir tus pisadas. Que fuiste, Señor, tú el ejemplo de todo, Padre. Que a los que te maldecían, Señor, tú no los regresabas de igual. A los que se enojaban contigo, Señor, tú, Señor, no te enojabas con ellos, sino más bien les enseñabas un mejor camino. Ahora, Padre Celestial, rogamos en esta hora, Señor, que si alguien ha escuchado tu palabra mandada del cielo, Señor, y en sus corazones, Señor, tú estás haciendo algo, Padre, que ellos puedan públicamente confesar que tú eres Señor. ¿Sabes? Si tú quieres aceptar al Señor Jesucristo en esta tarde, hoy es tu día. Hoy es un día hermoso para hacerlo, pero es el mejor día por el resto de tus días. Si hay alguien en esta tarde que quiera aceptar a Cristo, solamente levanta tu mano. Cristo murió públicamente por nosotros. Y Cristo desea que tú le aceptes a Él públicamente. No hay ninguna cosa aquí de envidia, no hay ninguna cosa de que si alguien me ve o algo así, porque esto y todos los que conocemos del Señor Jesús sabemos que esta sería la mejor decisión de tu vida. ¿Habrá alguien en esta tarde? ¿Habrá alguien que diga, yo quiero darle una oportunidad al Señor Jesucristo?
Señor, gracias, porque tú eres fiel y tu palabra, Señor, es verdadera y permanece para siempre. Padre, tu palabra en Juan, Padre, dice que Jesucristo dijo que Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Así que, Señor, gracias por los que hemos escuchado tu palabra. Gracias por protegernos en esta tarde. Sigue en este lugar protegiendo a los demás equipos, a los demás jugadores, Señor. Llévanos bien a nuestras casas, que no olvidemos que tú eres Dios y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias. Amén.